gente linda, ¿cómo les va? ¿A dónde nos estamos yendo hoy? Al barrio de Sants. Es uno de los barrios menos turísticos, de hecho no es turístico, familiar, es muy tranquilo, pero tiene un montón de cosas. Tiene mercados, tiene zona comercial, tiene bulevares, muchos bares para comer. Bueno, ya te lo voy a mostrar, soy Caro Siri, espero que disfrutes este video tanto como yo. Nos vamos para el centro de Barcelona a conocer, para mí, uno de los barrios más lindos. Bueno, estamos en la estación de Sants. Esta estación está buena, hasta la estación de tren y la estación de buses, que conecta entre las dos con todo el resto de España, con el sur de Francia y con algunos otros países. Entonces es la parte de conexión y además están algunas líneas de metros también acá que pasan por el barrio. Pero bueno, está buena porque esta está hiperconectada. Tiene algunos comercios también, por si quieres comer, si quieres comprar alguna cosita que quieras llevar de regalo. Y estamos cerca ahí del parque industrial, que ahora vamos a ver que está buenísimo. Estoy esperando a Sofía, la tenemos invitada en el canal. Vamos a hacer una colaboración con Sofía del Poche, que pone ahora a su canal también. Ahora está un poco tranquilo por la pandemia, pero este lugar siempre era un lugar de mucho tránsito, de mucha gente yendo y viniendo, sea a muchos lados, o sea que es un lugar con buena energía, con buena vibra, gente que está llegando a Barcelona o gente que se está yendo a otros lugares de España u otros países. Es un lugar cargado de buena vibra. Además está hiperconectado a nivel metro también, pasa la línea 1, la 3 y la 5, o sea la roja, la azul y la verde. Entonces este es un lugar de conexión espectacular y a su vez estás a unos minutos del centro de Barcelona, con lo cual es más barrio y está bueno, eso a mí me gusta. Este es el parque del España Industrial y este es el lago artificial, que bueno, depende de la época, tiene más menos agua, está más menos verde y a veces tiene algunos perros chapoteando ahí también. Este parque es enorme, está buenísimo porque hay lugares para hacer deportes, lugar para sentarse, para jugar con los chicos, y ahí están estas escalinatas, te las voy a mostrar, para sentarse a ver el lago y hacer lo que quieras, meditar, leer, escuchar música. Hasta 1897, Sants fue una villa independiente de Barcelona. En ese año se anexó, como muchos otros barrios actuales de Barcelona, eran en las afueras. Barcelona era muy chiquitita, la zona del centro, y bueno, poco a poco fue anexando diferentes ciudades o pueblos, y es lo que es hoy, que es una gran ciudad. De ahí creo que queda la sensación esta de vas a Barcelona, es chica, la puedes recorrer, quizás sea más pequeña que otras grandes ciudades como París o Londres, pero para mí no es tan pequeña para recorrer, así que si venís por pocos días, tenés que organizarte bien para ver qué visitar y cómo aprovecharla, porque tiene un montón de cosas para hacer. Bueno, la pandemia un poco menos, pero si no, cuando está funcionando al 100, tiene de todo para hacer esta ciudad. Escucha, no te olvides de suscribirte al canal, así te avisa cuando subo el próximo video. También le puedes dar like, comentarme abajo qué te está pareciendo este video y de compartirlo en tus redes, porque compartir hace bien, sobre todo en época de pandemia. Hace bien, hay que compartir. Mira la gente compartiendo. Mira. A ver, encontrarme con la tía Marta. Es la tía Marta, te digo. Está grabando. Así trabajan los millennials. ¿Qué haces, querida? Me traje haciendo un TikTok. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Hola. Sofía, ella es la tía Marta. La tía Marta, boluda. Te perdés por todos lados, te perdés en Barcelona, estábamos una cuadra. Sí, pero yo me perdí en Córdoba. No te dije yo que chapoteaban perros. Creo que tranquilo. ¿Te encontrarás donde salir o se estará pasando mal? No, usted la tiene re clara. Thank you.
es como la plaza más famosa o la más codiciada, la que viene, que tiene como más movida, se llama Plaza de Osca, de acá del barrio de Sanz. Es muy, viste que está hasta las manos, y eso, pandemia. Pero está buena. Con Sofi nos conocimos hace cuántos años, en realidad. Creo que, si no me equivoco, año 2014. Año 2014, en Córdoba. Creo tipo septiembre, octubre, una cosa así. En Córdoba. Ahí estaba dando una charla, un workshop en un hostel de Córdoba. Y bueno, ella ya vino a la charla. Años después, no sé cómo caigo en su canal de YouTube. No sé cómo empezamos a hablar por cuestiones de las redes. Y acá estamos, en Barcelona las dos. Así que bueno, bienvenida. Esto para mí es como ser la invitada de mi mentora, porque en esa época, obviamente, en esa charla a la que asistí, fui porque tenía un blog hace muchos años que no estaba bueno, y yo no sabía por qué no estaba bueno, y me di cuenta por qué no estaba bueno en esa charla. Y ahí fue cuando decidí no dedicarme más a los blogs y hacer alfarería. Oh, no, mentira, decidí dejar ese blog e implementar lo que había aprendido en ese taller, o ese workshop, que es básicamente lo mismo, y emprender el blog que sí tengo ahora y que sí funciona, donde cuento, entre otras cosas, hablamos de, bueno, de Barcelona, de Italia, de la ciudadanía y de demás historias de viajes. Bueno, y esta es la avenida, es la parte comercial, hacia allá va a ser la calle del Brasil, y hacia allá creo que se desemboca en Plaza España, que es parte de este barrio de Sants, que está en el distrito de Sants-Montjuïc. Lo que pasa es que Montjuïc lo voy a hacer en otro video, porque es muy grande. Yo quería venir a esta parte de Sants, que era la parte tranquila, familiar. Hoy es un escándalo de gente, no sé si se llega a ver ahí. Esta avenida, esta rambla del Brasil, ¿qué es lo que es? Che, ¿dónde estamos, Sofi, decís? Estamos en la rambla de Brasil. Que soy una persona viajada. Y allá hay un morro. Sí, en realidad estamos en Río de Janeiro, todo eso, esto es toda una Matrix. Para la gente que veía tele, que veía Telefe a la hora de la siesta, se acordarán de la serie Avenida Brasil, que es la razón que nos convoca hoy. La canción decía tipo... Por acá pasa el tren, por abajo el tren y una línea de metro también. Y arriba es esta pasarela que... para salir a caminar y demás, pero donde se arman también muchos eventos con food trucks a veces. Vamos a estos mercados de... Ahí tenemos, mirá. Saludando. ¿Cuál es el mejor pescado para comer? ¿Cuál es el mejor pescado para comer? El mejor pescado para... Bueno, todos un plato bien catalán. Todos tienen su plato catalán. ¿Qué me recomendás para hoy toda la noche? Un plato catalán. Una dorada al horno. Una dorada al horno. Con patatas y pimientos y cebolla. Esto ahí. ¿Lo puedo hacer en el wok? Y le ponen algo, un aceite de oliva o algo. Aceite de oliva de Jaén, extra de Jaén, muy bueno. Me encantó. Ahora terminamos de grabar y venimos por el pescado. Gracias. Vengan al mercado de Sanz a comprar, buena gente, buena onda. Mira eso. Mira esas aceitunas. Ay, cada exquisitez, cada exquisitez. Mira, acá tenemos unos postres. Hay de todo. Tenés verdurita. Verduras. Carnes. Frutas del campo. Mira, acá tenés lentejas, soja, frijoles. En el medio la gente comiendo. Claro que sí, cualquier mercado que se precie de tal, acá compré yo, esta era mi frutería. Frutería, verdulería. Cómo extraño este mercado. Hay un mercado en Balona, pero no es como este, ¿eh? Me encanta mi barrio, pero mira. Tienes de todo. Todo esto no puedo comer nada ahora, porque me pasé de pasa de uva, me pasé.
de frutos secos. Mirá, mirá este salmón. Ya me dijeron la pescadería allá, dijeron que un pescado bien, un plato catalán, es una dorada con un poquito de pimiento. ¿Y ese es un plato catalán? Una dorada. Sí, me dijeron, la verdad que no tengo idea. ¿No? Pero si quieres, yo te lo preparo. Sí, una dorada. ¿Qué comida? ¿Qué otra? Otro plato, decimos. A mí me gusta mucho el salmón. ¿Salmón? Sí. ¿Cómo comen los catalanes el salmón? A ver, a mí mala pregunta porque a mí el salmón no me gusta de ninguna manera. No te gusta. No, bueno, recomiéndame otro. ¿Vale? A ver, tienes el bacalao Scray, por ejemplo, la temporada de bacalao Scray. Ajá. Bacalao Scray, que va ahí muy grande, muy bajo. Ahora lo vamos a mostrar porque sí, yo no lo distingo. Sí, sí. Tienes merluza, tienes calamares, sepias, también son temporada ahora de sepias, sepias estofaditas, sí, una sepia grande estofadita con patatas, hasta que te mueres. Come mucho pescado. Un saludo a todos mis amigos que me están viendo. ¿Cómo es tu nombre? Ismael. Ismael. Bueno, el nombre no es muy catalán, o sea, ¿eh? ¿Es un nombre catalán? Depende cómo pronuncies. Si dices Ismael, ¿entiendes? Venga, a ti. Ese bacalao es Cray y... ¡ay, el otro ya no! Mira, el otro ya está aquí. Mira lo que es este salmón. Bueno, ¿esto lo puedo ver en algún sitio o no? Sí, ¿cómo? Lo podés ver. Caro City, en mi canal. Yo estoy buscando cordero para hacer asado. Carne tenés por allá. Vamos a ver carne. Ahora hay carne. Ahí hay carne. Yo me lo das que lo pruebo y si me gusta, cojo más. A ver, ¿qué es lo más rico? Como, para mí este es uno de los más lindos. Este y el, uno es más lindo. Este y el de San Antonio también me gusta. ¿Por qué vas a este? El de la boquería es como turístico. Que está. Acá carne se acaben. Llegamos a la carne. ¿Cómo te va? Hola, muy bien. ¿Cómo? ¿Te puedo hacer unas preguntitas? Si son fáciles, sí. Son fáciles. Bueno, vos me dirás, ¿cuál es la carne que más se consume? Carne picada, carne molida, como decís. ¿Usted le dice molida? No, picada. ¿Picada? ¿Quién dice molida? ¿Quién dice molida? Vosotros, ¿no? No, picada. Ah, picada. No, sí. No, se dice molida. Ah, ella es cordobesa. Molida, en Buenos Aires le decimos carne picada. ¿Qué es lo que más vendes entonces? ¿Carne...? Hamburguesas, carne molida... Los argentinos le piden matar. Criollos a veces también. ¿Es otro corte? Entraña. ¿Es otro corte? Aquí lo sacamos diferente. Aquí el matambre lo tienes que decir porque si no lo sacamos. Lo sacamos diferente. Pero si viene un argentino, vengo y yo te pido, ¿me cortás la carne con un corte argentino? Si me pides un matambre, con tiempo lo preparo. Sí. Con tiempo lo preparo. Sí. ¿Cómo es tu nombre? Jauma. Jauma, te encantan los nombres catalanes. Vengan a ver a Jauma, es la carnicería de acá del mercado de Sanz. Te prepara la carne, si sos argentina, argentino, pedís un matambre, con tiempo te lo prepara. Súper simpática la gente de acá del mercado, la verdad. Súper, súper buena onda. Ahora les tengo más. Bares. Los barcitos. Acá los barcitos son chiquitos, ahora tienen mucho menos mesa, algunos ninguna afuera. Estos barcitos que le dan vida al barrio, la gente sale de trabajar y viene a por una birra, le decimos nosotros, cerveza, cañita. Y el ambiente es muy lindo. En ese barcito que, por ejemplo, de la esquinita, que es muy chiquitito, es muy reducido el espacio, antes de la pandemia siempre había alguien haciendo música. Un ambiente muy lindo. Déjenme abajo en los comentarios. ¿Es una costumbre española, catalana, de Barcelona, salir del trabajo y tomarse una cervecita antes de volver? A mí en lo personal me parece excelente. No te digo la temperatura, me voy a empezar 14 grados. 14 grados la temperatura. Cielo totalmente despejado, no hay una nube. No, hay nubes. Bueno, pero son muy chiquitas. Están, sí. Tenemos que esperar 45 ya. 45 minutos para que nos den una mesa en la Plaza de Dos Capas. Contame vos que trabajás bajo relación de dependencia. Sí. Porque no vivís de tu canal de YouTube, ni de TikTok, ni de todavía. ¿Monetizas alguno? Todavía no. Entonces, vayan a su canal y acá, suscríbanse, denle like, comenten y compartan en sus redes sociales para llegar a más gente para que podamos monetizar.
¿Cuál es la diferencia entre trabajar en la Plaza Independencia en Argentina y acá en Barcelona? O en Argentina, ¿no? ¿Trabajaste en Buenos Aires, Córdoba? En Córdoba. En Córdoba y Barcelona. No tiene nada que ver. O sea, lo que yo siento es que en Argentina, las personas que trabajamos en relación de dependencia, una persona cumple con las responsabilidades que tendrían que hacer 5 personas. Y acá, cada persona, por lo menos en la empresa de trabajo yo, que es una empresa relativamente grande, una empresa de tecnología, cada persona tiene un rol específico y de vos se espera que hagas solamente eso que está en tu rol. Entonces, para mí al principio es como que sentía que mi carga laboral era demasiado poca o que como que le faltaba como ritmo, porque acostumbrada al nivel de estrés de laburar en Argentina, haciendo 600 cosas por minuto, acá no es así. Escúchame, hace un año estás en Barcelona. No, hace en Barcelona menos. Hace 7 meses. 7 meses, todavía no pariste. Siete mesina. Estás encantada, tu sí. Fanatismo se da sobre todo por Mercadona. Sí. Pero, ¿qué te parece la ciudad para vivir? La ciudad para vivir a mí me encanta. Cuando vine tenía mucho miedo porque me habían dicho que los catalanes eran mala onda, que nadie me iba a hablar en castellano, en español. Pensé que me iba a costar muchísimo así como insertarme con la gente. Me habían dicho que era un lugar hostil, peligroso. Me lo dijo mucha gente, ¿eh? Mucha gente que vino acá y se fue, que no está bueno, que es sucio, que el ruido, que la gente, muchas cosas así mal. Obviamente no le di bola a nadie, porque uno cuando hace cosas tiene que pensar en lo que quiere para la vida de uno. Y me encanta, o sea, me parece una super ciudad que tiene una oferta recontra interesante, o sea, cuando se puede, ¿no? Como ahora en la pandemia. Ah, la pandemia es como un paréntesis a nivel histórico mundial. Sí. Y aún así estamos en paréntesis. Y aún con las restricciones hay una oferta cultural increíble, una oferta gastronómica increíble, si te interesa eso. Che, vení que te despido. No soy tu jefa, pero te despido. No. Te despido del video, nos despedimos acá, cerramos. Gracias, Sofi, por estar en este video, como dicen acá en España, que cada vez me resulta más fácil que decir video. Y bueno, nada, nos encontramos en el próximo. Gente, esto fue todo por hoy. Nos despedimos desde Plaza de Osca, acá en el barrio de Sants. Espero que lo hayan disfrutado, que les haya gustado el barrio, que si vienen a visitar, se pueden hospedar acá, o si vienen a vivir, también es un muy buen barrio para cualquiera de las dos cosas. No te olvides de suscribirte al canal, de darle like al video, de comentar y de compartir en tus redes sociales. Y bueno, nada, acá vos venís a comer también esta placita, es lo más. Gracias por estar del otro lado, nos encontramos en el próximo video.